Bueno, yo soy la profesora Gabriela Aparicio, estamos en la Escuela de Comercio Martín Zapata de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta es una escuela preuniversitaria y yo soy la referente de área de geografía. Bueno, yo soy Valentina Espalenza. El año pasado estuve en cuarta octava con la profe Gaby Aparicio y bueno, nada, tuvimos una experiencia con el debate de Inglaterra-Malvinas. Bueno, yo soy Agustina Floriani, también cuarta octava, Humanidades, este año en quinta octava y tenemos la posibilidad, gracias a la profe Gaby Aparicio, de ser jurados en el debate de Malvinas Argentinas. El tema Malvinas está como cuestiones de soberanía pendiente dentro del territorio argentino. Nosotros estudiamos cómo está conformado, cómo se conformó territorialmente la Argentina, cuáles son sus límites y fronteras, los conflictos principales que hay y cuáles son los espacios pendientes de soberanía, Antártida y Malvinas. En el marco de Malvinas, que está como contenido curricular, obviamente, es que nosotros tratamos este tema en el cuadernillo que armamos con los profes de cuarto año, con distintos videos y demás. Y por último, se concluye con este debate que tiene como objetivo principal, podríamos decir, el enseñar a pensar, ¿no es cierto? Que los chicos puedan posicionarse en diferentes situaciones y que esas situaciones no sean solo dadas por o la opinión pública o los contenidos propios y estructurados dentro de la escuela, sino que aprendan a investigar, que vayan mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer solamente en el contexto áulico. A partir de eso es que los chicos se interesan muchísimo por una cuestión de, bueno, sorteamos a quién le toca ser Inglaterra y a quién le toca ser Argentina. Por supuesto, todos quieren ser Argentina, pero a partir de esto es que aprenden un montón de situaciones que van más allá del desarrollo conceptual, sino el desarrollo de habilidades, como aprender a hablar, poder enfrentar situaciones que no están pautadas en el aula o contraargumentar algunas cosas que ellos tenían como ciertas o sabidas dentro de la escuela. Cuando Galtieri dice, si quieren venir que venga, le presentaremos batalla, acá demuestra que claramente es una persona que no quería resolver las cosas diplomáticamente y solamente quería llevar a chicos de 16, 18, 20 años a una guerra que saben que no podían ganar y que están literalmente, lo están llevando a la muerte para crear un falso sentido de unión en el pueblo, el cual no existía, y para desviar la atención a otro lado, a las Malvinas. ¿Se ve la guerra de Malvinas en historia? Pero en geografía de cuarto año es muy fuerte la temática porque está dentro de los contenidos curriculares de la universidad, de los colegios preuniversitarios, está el tema de Malvinas y de soberanía. Inglaterra, ustedes se acuerdan del mapa que vimos, genera una zona de exclusión marítima, que es que Argentina no puede ingresar y ellos sí pueden pescar en esa zona, tienen todo concesionado, la pesca y además la explotación de la plataforma continental que es Argentina. Si ustedes se acuerdan, en el 2016 se extiende nuestro mapa, Argentina se hace más grande en la Convención Internacional del Mar, por primera vez, después de muchos años de investigación, se comprueba que la plataforma continental argentina continúa y se le genera a Argentina el derecho de tener las 350 millas náuticas y a partir de eso es que nosotros. Y uno de los artículos dice que se observa que en las zonas Malvinas hay una cuestión a resolver diplomáticamente entre esos dos espacios. Bueno, la experiencia es súper enriquecedora porque todos los años van surgiendo temas diferentes, cosas diferentes. En algún momento los han invitado a los chicos a la radio de la universidad, han venido combatientes a hablar. Y la verdad que esto de enseñar a pensar amplía nuestras posibilidades y a veces los contenidos van mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en el aula. Entonces los chicos van tomando ideas y tal vez algunas ideas erróneas y algunas van reafirmando como ciertas, como es la explotación de recursos naturales o como es despertar un sentimiento nacionalista que no es por un nacionalismo a ultranza, sin sentido, sino sustentado en algunos contenidos propios que son de la geografía, ¿no es cierto? Y, o sea, a nosotros nos tocó ser de Inglaterra y creo que es una experiencia enriquecedora desde arranque, o sea, desde el primer momento en el que primero se plantea que se va a hacer un debate sobre Malvinas
Y después pasando por ese instante en el que dicen, bueno, Agustina Floriani, ¿no tiene diferencia? Inglaterra. Y vos decís tipo, bueno. Sí, fue complicado porque obviamente no estamos para nada de acuerdo. Y aparte, justamente, o sea, todos querían ser Argentina, queríamos ser Argentina, claro. Y bueno, nos tocó ser Inglaterra y ponerse en esa posición de decir, no, sí, las Malvinas son de las Inglaterra. Falkland, las Falkland son inglesas. Claro, todo el tema de la investigación también, o sea, de tener que buscar argumentos donde por ahí uno cree que no existen. O sea, decir, es tan clara la situación y la realidad, y tener que quedarse vuelta, y también, bueno, en eso que decía por ahí la profe antes de argumentar y contraargumentar, como importante. También fue muy bueno porque justamente pudimos argumentar cosas que por ahí nosotros ni idea, y que justamente las dábamos por hecho, o sea, como que no, son argentinas, o sea, ¿a qué me estás hablando? O sea, es buena idea. Claro, ¿no? Entonces, el poder investigar y aprender a mí, soy una persona que me cuesta bastante hablar en público, y ahí enfrente de todos tener que argumentar vos contra tus compañeros y ponerte de acuerdo, es una experiencia muy copada porque, bueno, te llevas todas esas cosas que por ahí, si no lo haces, no las tenés. Y toda la parte emocional también de conocer toda esa realidad, toda esa perspectiva, es muy grande. Y de los conocimientos que también adquirís, que por ahí no tenías idea. O sea, nosotras, bueno, en cada debate que hemos participado este año, también hemos ido aprendiendo cosas de los dos lados. Es eso, es súper enriquecedor, súper emocional, y es una experiencia que también como curso queda marcada en el corazón y en la memoria. Sí. Fue muy distinto al nuestro. O sea, como que notamos que se centraban mucho en cosas más sociales, que está bueno también, obviamente. Pero nos pareció una experiencia linda, aparte también nosotros estar del lado de jurados, que por ahí, o sea, es una experiencia totalmente distinta, tal porque cual. Te acabas de saltar y decir, pero decile esto. Ajá, de una. No podés. Ajá, sí. Entonces, sí. Nada, es una experiencia muy copada. Tal cual. Aguante el Zapata, aguante el León, y las Malvinas son argentinas. Los chicos en este tema aprenden un montón, aprenden a pensar diferente, aprenden a ver que hay otras opiniones que tal vez nunca habían escuchado. Buscan medios de información que no son los formales, no es que solamente que me apareció en una noticia o en un buscador, sino intentar ir mucho más allá de lo que ellos tienen. Y sobre todo, investigan muchísimo a partir de las Naciones Unidas cómo son las resoluciones que pueden favorecer a la Argentina y por qué Argentina sigue durante tantos años reclamando este espacio de soberanía. Nos pudimos poner en el lugar, entendimos un montón de cosas que por ahí Argentina estuvo mal, pero bueno, como el sentimiento de las Malvinas son argentinas siempre está. Vamos a entender que hoy en día no son argentinas, o sea, son inglesas, pero que en realidad para nosotros siempre van a ser argentinas, y por una cuestión, bueno, con todos los argumentos que tuvimos, que la cercanía con respecto al mar y qué sé yo, siempre van a ser argentinas. Tal cual. O sea, hay argumentos de sobra, tanto geopolíticos como sociales, como históricos, que plantean que las Malvinas son argentinas. Entonces, por más que uno pueda durante un módulo y medio ponerse en el lugar de Inglaterra y decir, bueno, sí, la autodeterminación, las Malvinas fueron, son y serán argentinas siempre.